Hola, mi nombre es Estefanía Argente. El objetivo de esta presentación es describir de forma breve los tipos de arquitecturas distribuidas más relevantes que existen en la actualidad. En concreto, explicaremos cómo se estructuran los componentes de un sistema distribuido, tanto a nivel lógico como a nivel físico. Para ello, comprenderemos las diferencias entre arquitectura software y arquitectura de sistema. La arquitectura software o arquitectura lógica define cómo se organizan los componentes software entre sí y cómo deberían interactuar. Por tanto, establece el diseño de las aplicaciones. Por su parte, la arquitectura de sistema o arquitectura física es la instanciación final de una arquitectura software. Es decir, establece dónde se deben situar cada uno de los componentes software de la aplicación en las máquinas reales concretas. Por tanto, establece qué tipos de ordenadores y redes serán necesarios, condicionándose la escalabilidad y rendimiento de la aplicación. Como hemos comentado, la arquitectura software expresa cómo se organizan los componentes de una aplicación y cómo deberían interactuar entre sí. Para ello, se han definido múltiples estilos arquitectónicos, que establecen las reglas de agrupamiento e interacción entre los componentes de una aplicación. Los estilos arquitectónicos más utilizados son los siguientes: la arquitectura de capas o niveles donde los componentes se agrupan de manera lógica en niveles o capas, de forma que cada capa presente una interfaz de operaciones hacia la capa superior. Dentro de una misma capa, los componentes podrán interactuar entre sí sin restricciones. Sin embargo, la interacción entre componentes de niveles distintos sí que está limitada. Así, un componente en el nivel n solamente podrá invocar operaciones ofrecidas por la capa inferior y solamente podrá responder a las invocaciones recibidas desde su nivel superior. Por tanto, las interacciones entre niveles resulta imposible saltarse un nivel. Un ejemplo de arquitectura lógica basada en niveles es la pila de protocolos de comunicación del estándar ISO-OSI. Otro modelo importante es la arquitectura basada en objetos, donde cada componente será un objeto que presentará una determinada interfaz. Los componentes interactúan entre sí mediante invocación de los métodos disponibles en esas interfaces, requiriéndose de algún mecanismo de invocación remota de los métodos. Por su parte, la arquitectura centrada en datos se dispone de cierto almacén común de información compartido por todos los componentes de la aplicación. Un ejemplo de almacén de este tipo sería un conjunto de ficheros gestionados por un, un sistema de ficheros distribuido. Los procesos que componen esta aplicación intercambiarían información mediante esos ficheros compartidos. Finalmente, la arquitectura basada en eventos, los componentes de una, una aplicación distribuida, se comunican a través de un bus de notificación de eventos. Para ello, los componentes deben registrarse en el sistema y especificar qué tipo de eventos podrán publicar y qué tipo de eventos están interesados a los que se suscribirán. A menudo estos dos últimos estilos arquitectónicos se combinan en lo que se conoce como espacios de datos compartidos, donde dos procesos que se comunican no necesitan estar a la vez activos para que dicha comunicación se lleve a cabo. Por cierto, la arquitectura basada en eventos se conoce también como sistemas de publicación-suscripción ya que cada proceso va publicando los eventos que considere relevantes y el sistema se encargará de hacerlos llegar a aquellos procesos que se hayan suscrito a determinadas áreas relacionadas con esos eventos. Una de las ventajas de estos sistemas es que sus procesos están débilmente acoplados, es decir, no tienen por qué conocerse entre sí. De este modo, el publicador no tiene por qué conocer al suscriptor, pues el sistema es quien se encarga de notificar a los suscriptores interesados. Además, cuando el publicador genera el evento, los suscriptores no tienen por qué estar activos. Y de igual manera, cuando cada suscriptor obtenga la información publicada, su publicador puede estar realizando otras tareas no relacionadas con el sistema de gestión de los eventos. Finalmente, los publicadores no necesitan bloquearse mientras generen sus eventos y los suscriptores pueden ser notificados asíncronamente. Veamos ahora los diferentes tipos de arquitecturas de sistemas existentes. Como hemos comentado antes, la arquitectura de sistema o arquitectura física establece dónde se instalan los componentes definidos en una arquitectura software. Es decir, indica cómo y dónde será ubicado cada componente de la aplicación distribuida en un conjunto de ordenadores reales. Existen tres alternativas a la hora de definir una arquitectura de sistema, en función de las características que pretendamos optimizar. En concreto, disponemos de arquitecturas centralizadas arquitecturas descentralizadas y arquitecturas híbridas. En una arquitectura centralizada se asume un modelo de interacción cliente-servidor, en el que se utilizará un componente servidor por cada recurso de la aplicación que deba ser compartido por varias actividades. De este modo se centraliza la gestión del recurso, pues un solo proceso será responsable de atender y gestionar las peticiones de acceso sobre ese recurso. Por ejemplo, en una arquitectura domótica centralizada podríamos tener un controlador que centralice la gestión de los sensores y actuadores del sistema. En las arquitecturas descentralizadas se emplea lo que se conoce como distribución vertical, donde se asume una arquitectura software en niveles, donde cada nivel es responsable de un único tipo de servicio o recurso, y se selecciona en qué ordenador se instalará cada componente o nivel. Este tipo de arquitectura minimiza las necesidades de coordinación entre los componentes de la aplicación, pues cada uno tendrá una misión bien definida y solamente interactuará cuando se requiera el uso de recursos gestionados por otros componentes. Además, optimiza la mantenibilidad del sistema, pues los componentes tienen funcionalidad e interacciones claras y puede identificarse rápidamente en qué componente puede existir un defecto en caso de mal comportamiento del sistema. También optimiza la seguridad de la aplicación garantizando que el comportamiento de la aplicación será fiable. Ejemplos de este tipo de arquitectura son las implementaciones del estilo arquitectónico cliente-servidor. Las arquitecturas descentralizadas, por su parte, se caracterizan por una distribución horizontal. Para ello, se divide cada componente físicamente en múltiples partes, que son equivalentes lógicamente, es decir, cada una de ellas desarrolla la misma función y se ubica cada una de esas partes en un nodo distinto del sistema. Por ejemplo, en caso de una arquitectura domótica descentralizada, en vez de uno tendríamos varios controladores, cada uno de ellos con la misma función de gestión de los sensores y actuadores, pero ubicados en diferentes nodos del sistema y que podrían actuar sobre un subconjunto de los sensores y actuadores. Una arquitectura descentralizada optimiza la escalabilidad, el rendimiento y la disponibilidad de la aplicación distribuida. Para ello, al realizar un reparto de la carga y los datos, cada proceso servidor será responsable de un menor número de recursos y la carga global generada por las peticiones de los clientes se puede dividir entre ese conjunto de servidores. Además, se debe tener más de una réplica de cada recurso, con lo que se mejorará la disponibilidad. Pues en caso de que una falle, las otras réplicas podrán atender las peticiones que se generen. Finalmente, esta arquitectura también mejora el rendimiento, pues cuantas más réplicas haya, mayor número de peticiones concurrentes se podrán atender. Ejemplos de este tipo de arquitectura son los sistemas peer-to-peer, -peer, los sistemas grid y los sistemas cloud. El tercer tipo de arquitectura es la híbrida, que en realidad es una combinación del modelo cliente-servidor con la descentralización. Así, la mayoría de las aplicaciones distribuidas colaborativas actuales optan por la combinación de un modelo de interacción cliente-servidor, con esta descentralización generando arquitecturas híbridas que mantienen las mejores características de cada una de las alternativas anteriores. En resumen, en esta presentación hemos visto la diferencia entre arquitectura software y arquitectura de sistema, donde la primera nos permite realizar el diseño de la aplicación. Mientras que la segunda implica la instanciación concreta de los componentes de la aplicación en ordenadores concretos. Además, hemos revisado diferentes modelos de arquitectura software, como por ejemplo el modelo de arquitectura en capas, la arquitectura basada en objetos, la centrada en datos y la basada en eventos. Finalmente, hemos revisado las diferentes alternativas de arquitecturas de sistema, distinguiendo para ello entre distribución vertical, propia del modelo cliente-servidor de las arquitecturas de sistemas centralizadas. Y la distribución horizontal, utilizada en los sistemas peer-to-peer, -peer, que son un ejemplo de arquitecturas de sistemas descentralizadas.